tu presencia, agradeciéndote por esta bella tarde que tú nos concedes, para podernos entregar en cuerpo, espíritu y alma, Señor, sabiendo que tú en cada atardecer visitabas a Adán y a su compañera, reconociendo, Señor, que tu pueblo necesita tus caricias, necesita escuchar tu apacible voz, necesita tener compañerismo, Señor, con tu omnipotente presencia. Te invitamos, Señor Jesucristo, nuestros corazones necesitan la unción de tu palabra. Señor, venimos con expectativas, sabiendo que tú nos instruyes, tú nos renuevas, tú nos fortaleces con tu poderosa palabra, Señor. Señor Jesucristo, ven en esta tarde, háblanos, permite que nosotros te podamos alabar, que podamos glorificar tu santo nombre, Señor Jesucristo, y que nuestros corazones se regocijen en tu presencia, porque tu palabra nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En el nombre de Jesucristo, te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Te pedimos que derrames ese poder para servicio en el músico, en el adorador y en el vaso que va a usar para derramar tu poderosa palabra. Nos rendimos a tu deidad en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Te rogamos y pedimos. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a entonar junto a ti, Señor. Señor, encuentro todo en ti. Junto a ti. Vamos a entonar grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios que mi vida transformó y por el amor de Dios soy feliz.
salvo soy, salvo soy. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce calma. Hermanos, ¿se pueden poner de pie? Con esta canción estaremos dando pase al predicador. Salve.
Hermanos amados, muy buenas tardes. Una vez más es un privilegio para mí saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Les damos la bienvenida a la casa del Señor hoy domingo 17 de enero del año 2021. Quisiéramos por favor que nos acompañen abriendo sus escrituras en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer a partir del versículo 14. Esta será la escritura sobre la que vamos a estar apoyando estas enseñanzas. Nos alegra ver a nuestra amada hermana Berta de Surco después de mucho tiempo. Por la gracia del Señor, ella está aquí. Sí. Vamos a leer lo que el Señor nos quiere decir. Verso 14 del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. La palabra del Señor dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio de la vida, por la oportunidad que significa para nosotros una vez más dirigirnos a tus hijos a través de la exposición de tu palabra. Este es un servicio de jóvenes, Señor, y venimos de alguna manera al tono con la juventud como ellos. Te ruego, Padre, que nos ayudes en este servicio de la tarde, que tu voz, Señor, pueda hacerse presente, que tú puedas tener la preeminencia, Señor, de este servicio. Y al terminar, que nuestro conocimiento en cuanto a lo que tú quieres enseñarnos crezca, sea creciente. Padre, yo reconozco lo inútil, lo torpe que soy, mas al mismo tiempo sé de tu grandeza y de tu benevolencia. En tus manos preciosas me encomiendo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así yo te lo pido. Asimismo, Señor, cualquier espíritu contrario que esté perturbando la tranquilidad de mis hermanos, Padre, someto a ese demonio debajo de la planta de nuestros pies, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así yo te lo pido. Amén. Amén. Hermanos preciosos, pueden tomar sus lugares.
Una vez más, damos gracias al Señor Jesucristo por darnos el privilegio de, una vez más, hacernos presente en este servicio de la tarde. Como saben ustedes, nuestros servicios están suspendidos a razón de esta pandemia. Este domingo 17 teníamos en mente empezar nuestro culto regular. Esta es la razón por la cual la hermana Berta está aquí. Sin embargo, el presidente nos alcanzó las últimas recomendaciones para la crisis sanitaria. El flujo de personas que pueden hacerse presente en el culto ahora es del 20% nada más. Sabemos que la tasa de infectados ha crecido y esto es simplemente por el descuido de la gente. La gente se olvida las cosas elementales como son la distancia social. Se olvida las cosas elementales, cubrirse la boca. Se olvida las cosas elementales, lavarse las manos continuamente con jabón. Estas son las tres cosas a través de las cuales la gente puede hacerle un alto a esta enfermedad. Cuando uno se descuida, le da la oportunidad al diablo para que penetre. Y cuando penetra, puede traer dolor, puede traer mortandad, puede generar caos. No queremos generar caos. Creo que enfermos no le ayudamos a Dios. A Dios le ayudamos sanos. Y hay que cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado. Este es el tabernáculo donde nosotros vivimos y vamos a darle a este tabernáculo el cuidado que se merece. Amén, hermanos. Amén. Estamos por la gracia del Señor ya 2 meses tratando este tema precioso, la administración del tiempo y de la vida. Esta es la lección número 9. Hemos estado, por la gracia del Señor, hablando, enseñando que la administración del tiempo y de la vida es saber determinar cómo usar el tiempo y cómo alcanzar nuestros objetivos en el menor tiempo. Nuestra participación aquí en esta tierra no es ni siquiera una coma en la eternidad. Nuestra participación aquí en la tierra es como un suspiro nada más. Nosotros aquí estamos viviendo en la esfera del tiempo. Aquí nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Y si llega el tiempo de la vida, partimos, porque estamos en la esfera del tiempo. Un día entraremos a la esfera de la eternidad y en esa esfera ya no habrán nacimientos, mucho menos habrán muertes. Pero aquí estamos en la esfera del tiempo. Y todo lo que aquí estamos recibiendo como talentos, como regalos de parte de Dios, un día se nos pedirá cuenta por el regalo que hemos recibido. Se nos va a pedir cuenta por cómo hemos usado el tiempo, cómo hemos administrado nuestra vida. La vida se nos va en cada suspiro. Es increíble pensar que a medida que respiramos vamos envejeciendo. Nuestra participación en esta tierra va acabándose suspiro a suspiro. Hay muchos en los hospitales que darían todo lo que tienen por un minuto más de vida, pero no lo tienen. Hay mucha gente que se aferra a la vida con desesperación, sin embargo, sus súplicas no son contestadas. Nosotros tenemos el privilegio de la vida. Tenemos el privilegio de sentir en nuestro corazón el latir en nuestro interior. Tenemos el privilegio de gustar. Tenemos el privilegio de tocar. Tenemos el privilegio de mirar, tenemos el privilegio de oler, tenemos el privilegio de escuchar. Son privilegios que pasan inadvertidos en este mundo apresurado. Hoy que vivimos en un mundo apresurado, ya no hay tiempo para detenernos a simplemente maravillarnos con los milagros que Dios nos ha dado. Cuenta la historia que un profesor le dio a sus alumnos una tarea. Y la tarea era que coloquen el orden de las 7 maravillas del mundo. Todos empezaron a entregar sus exámenes
Muchos hablaban de los jardines colgantes de Babilonia, algunos colocaban las pirámides chinas, otros colocaban Machu Picchu. Allí estaban las siete maravillas del mundo antiguo y del mundo moderno. Pero había una niña que no entregaba su examen, sino por el contrario lloraba. El profesor se acercó a ella queriendo saber la razón de su llanto y le dijo: ¿por qué lloras, niña? Y le dijo: es que no sé en qué orden poner las siete grandes maravillas. Y dijo: ¿cuál sería tu problema? Es que no sé en qué orden poner mi vista. No sé en qué orden poner mi tacto, poner mi olfato, poner mi oído. Esta niña había colocado en su lista de maravillas del mundo a los cinco sentidos. A veces estamos tan ávidos de distinguir lo que está pasando en nuestro entorno y nos olvidamos lo que está pasando en nuestro interior. Al estar sentados ustedes y yo parado, ¿usted cree que nos estamos preguntando cómo funcionan nuestros riñones? ¿Usted cree que nos estamos preguntando cómo funciona nuestro vaso? Puede pasar un par de años y no pensamos en nuestro vaso. No pensamos en nuestro hígado, no pensamos en nuestros pulmones. Sin embargo, ellos están funcionando a la perfección. ¿Se ha preguntado usted cómo funciona en su interior su reloj biológico? Todos tenemos un reloj biológico. ¿Cómo funciona? ¿Quién ordenó ese reloj? ¿Quién le dio cuerda? ¿Quién lo echó a andar? Preguntas simples, sencillas, pero que esconden una gran profundidad. Entonces, un día Dios nos va a pedir cuenta por la manera en que hemos administrado nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Y nuestra vida es nuestra participación aquí, en esta tierra. Y la vida está hecha de momentos. La vida está dividida en tiempos. Cuando Salomón quiso considerar acerca de la administración del tiempo y de la vida, escribió y dijo: todo en la tierra tiene su tiempo. Amén. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de saltar, tiempo de endechar. Para todo hay un tiempo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la revelación de los siete sellos, miramos que el séptimo sello significa el fin del tiempo. Cuando el séptimo sello sea abierto, el tiempo no será más. Hoy, en esta tierra, tenemos tiempo para todo. Si usted se ordena, si usted hace una lista de prioridades, usted podrá ordenarse. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para descansar, tiempo para relajarnos, tiempo para estudiar, tiempo para nuestro prójimo, tiempo para nosotros mismos, tiempo para nuestro cónyuge, tiempo para nuestros hijos, tiempo para los negocios, tiempo para Dios, principalmente. Cuando Salomón empezó a meditar acerca de la administración del tiempo y de la vida, dividió la vida en tiempos y le dijo a los jóvenes: alégrate, mancebo, en los días de tu juventud, pero ten en cuenta que de todo eso Dios te traerá a cuenta. Entonces nosotros no debemos de caminar en la vida irresponsablemente, tenemos que ser conscientes, tenemos que saber que vamos a rendir cuenta por todo lo que estamos viviendo, experimentando. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la administración del tiempo y de la vida es determinar qué hacer con la vida que Dios nos ha dado. Usted determina. Nadie determina por usted. Usted es el que determina de qué manera usar el tiempo, de qué manera usar la vida. Y hemos aprendido los tres objetivos básicos que tenemos, y es cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, cuidar nuestra espiritualidad, y he colocado al final la economía. A la medida que nosotros nos rindamos a este estudio,
A la medida que le dediquemos tiempo a esos tres objetivos, lograremos conseguir el equilibrio que tanto estamos anhelando. ¿Quién no quiere tener equilibrio? Si no tenemos equilibrio, somos desequilibrados. Quiero expresar mi saludo a mi mamá. Te saludo, hermana Teresa. Me emociona tu presencia. Me emociona el saber que te sobrepones a tu cansancio. Me emociona el saber que si hay 10 cultos, a los 10 cultos vas a asistir. Significa mucho para mí, para nosotros, tu presencia. Un día usted y yo saltaremos como corderitos de la manada en el cielo. Alabaremos sin fin. No habrá mascarillas, no habrá distancia social, no habrán arrugas, no habrán canas. Yo te agradezco por respaldar el humilde trabajo que hacemos junto a José, Jesús, los hermanos de la iglesia. Eres nuestra bandera, eres un estandarte, eres una de las columnas de la iglesia, eres nuestra inspiración. Quiero expresar mi gratitud en persona, mamá. Te amo, es un honor, un privilegio que seas mi madre. No soy digno. Si me hubieran dado a escoger una madre, yo creo que no hubiera escogido una mejor que tú. Le doy gracias al Señor que Él te haya escogido para que tú seas mi mamá. Te amo mucho. Significa mucho para mí, mamá. Sé que estás cansada, sin embargo te sobrepones. No dejas que tu cuerpo te doblegue y vienes aquí a acompañarnos, sometiendo tu humanidad, sometiendo los pensamientos, sometiendo tu cansancio. Te amo, madre. Todos los que estamos aquí te amamos y creo que te consideramos una mamá. Sé que Dios te dio 6 hijos, pero sé que te dio más de 6. Te amamos. Un aplauso para mi mamá. El día domingo que pasó, hablamos acerca de algunas claves para salir adelante. Hablamos que el 1% de la humanidad son los que poseen las riquezas del mundo. O sea, de los 7.300 millones de habitantes que tiene la Tierra, unos 73 millones son los que tienen el dinero del mundo. Estos 73 millones son los que han diseñado el sistema financiero mundial, son los que gobiernan el sistema educativo. Todo gira de acuerdo al programa que ellos han diseñado. El éxito no es correr de acuerdo al diseño de ellos, sino el éxito solamente lo encuentran los que van contracorriente. Este conglomerado de ricos ha diseñado un plan que se conoce como el Círculo de las Ratas, y este es un plan que lleva a la gente a un consumismo desmedido, a un uso insano de los créditos, los vuelca a prestarse dinero que jamás terminarán de pagar. Hay mucha gente que se saca préstamos y por años, solamente llegan a pagar los intereses que ese préstamo genera. En esta tarde, yo quiero recalcar la razón por la cual el Señor colocó esta inspiración en mi corazón. Y sí, me siento muy comprometido con los jóvenes, me siento muy comprometido con la iglesia, el Señor. Yo no sé a dónde van a llegar estas enseñanzas, yo espero que puedan traer en algún sentido libertad financiera, independencia financiera. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de dos clases de personas. Hablamos de los que logran la independencia financiera y hablamos de los que viven esclavos de las finanzas. Cuando vamos a la escuela, nos enseñan de todo. Pero hay cosas que nunca nos van a enseñar. Ellos nunca nos enseñarán, por ejemplo, que el ahorro es la clave para las finanzas.
qué importante es ahorrar, pero más importante es enseñar a hacerlo. Me he dado cuenta por la pequeña experiencia que tengo lidiando con el pueblo del Señor, que ese es un talón de Aquiles, una debilidad en el pueblo del Señor, que el pueblo no ha aprendido a ahorrar. Cuando nosotros abrimos la Biblia, debemos de saber que estamos abriendo un libro financiero. La Biblia habla más de finanzas que de la propia fe. Es increíble pensar el éxito que tienen los judíos. Dijimos la semana pasada que usted no ve judíos pobres. Aprendí cómo es que los judíos educan a sus hijos. Ellos, por ejemplo, los crían en la desconfianza. Les enseñan a no confiar en nadie. Y al enseñarles a vivir en desconfianza, lo que en realidad les están enseñando es a dar pasos seguros y firmes. El judío no golpea en el aire así por así. Si el judío va a golpear, va a golpear. Él jamás lanzará un golpe al aire. Cuenta una anécdota de un judío llevando a su niño a un muro y lo subió al muro y le dijo, aviéntate mi bebé. Y el niño le dijo, ¿me vas a agarrar? Sí, te voy a agarrar. Y de repente el niño se salta con toda la confianza del mundo y el padre se hace a un lado y el niño se va de barriga, se golpea y empieza a llorar. Y le dice a su padre, ¿por qué hiciste eso? Para que no confíes en nadie, ni siquiera en tu padre. Pareciera que esa enseñanza es muy cruel, sin embargo, tiene mucho para aprender. El judío jamás invierte por invertir. Cuando hablamos de inversión, no solamente estamos hablando del dinero, estamos hablando del tiempo, porque el tiempo vale oro. Si a mí me contrata una empresa para trabajar, la empresa en realidad me está pagando por mi tiempo. Dicen, pagamos 20 soles por hora. O sea, la empresa me va a pagar por el tiempo que yo le dé a cambio. Podemos recuperar muchas cosas, pero el tiempo no se recupera jamás. Debemos de ser celosos con el tiempo. Debemos de saber administrar el tiempo, pero también debemos de saber administrar el dinero. Debemos ser desconfiados. Jamás debemos decir sí a la ligera. Nuestro sí tiene que tener un respaldo de meditación y de consideración. Entonces, ¿qué es el ahorro? Es la acción de apartar un porcentaje del ingreso que recibimos con el fin de guardarlo para el futuro. Yo espero la próxima semana, si Dios nos permite, y continuamos con esta enseñanza, enseñarles ya cómo se ahorra o cómo ahorro yo. Y es muy posible que la enseñanza que yo transmita sea muy a la antigua. Sin embargo, a mí me da efectos positivos. Ahorre siempre que pueda. Cuando soltamos esta frase de ahorre siempre que pueda, no estamos sugiriendo, mucho menos pidiendo, que seamos duros, tacaños, avaros. No estamos pidiendo que no seamos sensibles a la necesidad. No estamos pidiendo que no seamos colaboradores. No estamos pidiendo que no tengamos la buena costumbre de dar. Recordemos que la única manera de recibir es dando. Una de las cosas que el pueblo del Señor debe de aprender es a dar. Allí está la clave. Mientras más da, usted más recibe. Ahora, si se dan cuenta, estoy tocando un tema que a mí no me gusta tocar. Sin embargo, tengo una responsabilidad con la gente, mucho más con los jóvenes. A mí no me gusta ver personas en problemas financieros. Me duele mi corazón. Me siento mal. Porque yo sé lo que es tener problemas financieros.
Yo sé lo que es la zozobra económica, sé lo que es sentirse inseguro por falta de dinero. Hemos dicho que el dinero no es todo, pero el dinero responde a todo. Y el dinero es una protección. El dinero da seguridad. Usted, cuando carece de dinero, usted es una persona insegura. Pero cuando tiene dinero, usted tiene seguridad. Entonces, ahorre siempre que pueda. Una de las fallas que tiene el ser humano, y yo tenía esa falla, era de pensar a corto plazo. La gente quiere sembrar y quiere cosechar mañana. Bueno, en la naturaleza jamás observaremos eso. En la naturaleza vemos que se siembra y que se espera con paciencia la cosecha. Entonces, nosotros tenemos que pensar a largo plazo. Tenemos que entender que todo lo que hacemos aquí en esta tierra es simplemente invertir. He aprendido que cuando un judío se sienta para abrir una empresa, él no piensa a corto plazo. Él invierte pensando en cosechar recién 20 años después. Él sabe que durante 20 años él va a criar como un bebé esa empresa. Él va a proveer a esa empresa como se provee para un bebé. Por ejemplo, tengo mi hijo Bernabé, mi hija Belén, y todavía tengo a mi hijo mayor Jorge, por la gracia del Señor. Hasta el día de hoy yo invierto en ellos, pero no siempre voy a hacerlo. Jorge como que se está destetando. Tengo ya 4 meses que él no demanda una inyección económica. Él está ya generando sus propios recursos. Él me dijo: padre, permíteme salir de mi zona de confort, permíteme entender que todo cuesta, permíteme entender que necesito detergente, lavar mi ropa, cocinarme, permíteme entender que yo también puedo. Y a mucho dolor acepté ese cambio, no solo para él, sino también para mí. Sin embargo, Bernabé y Belén todavía son para mí una inversión. Lo mismo es cuando abrimos una empresa. Un hombre inteligente tiene que saber que esa empresa, cuando se inaugura, es como un bebé. Hay que invertir en ella. Hay que inyectar económicamente. Hay que respaldar económicamente. Hay que sanear la economía de la empresa, porque esa empresa, si la cuidamos, va a crecer. Y cuando crezca, un día podremos cosechar. Podremos cosechar los frutos de esa empresa que tanto hemos cuidado. Entonces tenemos que pensar a largo plazo. ¿Qué es lo que nosotros recibimos a través de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que hay detrás de un estreno, de una película? Los auspiciadores. Nos están bombardeando sin misericordia, con propaganda. Están las grandes empresas de telecomunicaciones bombardeándonos con sus servicios móviles. Están las grandes empresas de diversión, de comida, de viajes. Todo nos está bombardeando nuestra mente con su propaganda. En otras palabras, nos están criando para el gasto. No es malo gastar. Hay que saber gastar. Por ejemplo, hace 2 horas, por la gracia del Señor, pagué por los servicios de la radio, la sangre de Cristo, pagué por todo un año. Me alegré. Fue una buena inyección de dinero. Eso se llama inversión. Eso es un buen gasto. Me doliera gastarme eso en algo sin sentido. Pero esto tiene sentido. Estaba platicando con el hermano Rubinson y me dijo: estoy muy contento con el equipo de trabajo que ahora tenemos. Estoy muy contento con Manolito, dijo. Estoy muy contento con Natanael. Y estoy muy contento con Jordano. Y cuando él me dijo eso, yo experimenté
un mayor contentamiento. Entonces entiendo que la inversión que hoy hice por la gracia del Señor no es muy pequeña, no es muy grande, pero es significativa, pero nos va a servir para estar un año con total tranquilidad. La radio va a estar funcionando con total tranquilidad. Y si me olvido de pagar, ya mi tarjeta de crédito está inscrita. Automáticamente se va a cobrar por el siguiente año. Si Dios nos permite, uno de estos días estaremos dando una conferencia de prensa. Vamos a presentar al pueblo del Señor la radio, la sangre de Cristo. A través de esta radio vamos a darle a la gente la posibilidad de escuchar en audio predicaciones en directo, predicaciones grabadas, sermones en inglés, en portugués, sermones en español, cantos para todos los gustos, espacios para nuestros jóvenes, espacios para nuestros predicadores. Entonces, si vamos a gastar, tenemos que saber en qué gastar. Amén, hermanos. Amén. Por la gracia del Señor, estamos ya en el número 9 de esta enseñanza, la administración del tiempo y de la vida. Y hemos encontrado que gran parte de creyentes del Evangelio tiene problemas al entender este pensamiento, la administración del tiempo y de la vida. Para algunos hombres de Dios, también para mí, es difícil compartir o hablar temas relacionados a los principios financieros de la Biblia. Es difícil porque jamás quisiera que se piense que el móvil de nuestro esfuerzo es el dinero. No estamos parados aquí por el dinero. Estamos parados aquí porque hicimos un pacto con el Señor y debo de decir que el Señor honra sus pactos. Amén. Él no es hombre para que mienta. Así es. Dios no miente. Nosotros somos los que mentimos. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Amén. Nosotros somos los que incumplimos nuestros pactos, amén, nuestros compromisos, nuestros amén, contratos, nuestras promesas. Sin embargo, Dios no. Ahora, para mí es difícil hablar acerca del dinero porque inevitablemente voy a tener que hablar acerca de los principios financieros de la Biblia. Y voy a tocar un tema que es espinoso, pero no lo toco porque quisiera remover su conciencia para que usted cumpla con Dios. Jamás lo toco porque quisiera que nuestros jóvenes un día alcancen la prosperidad en todo sentido de la palabra. Amén. Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabe que la inspiración que nos mueve a tocar este punto es por el naufragio que hemos observado en la gente, especialmente en la juventud, cuando hablamos de las finanzas. ¿Por qué nuestros jóvenes afrontan problemas financieros? ¿Por qué los matrimonios tienen problemas financieros? ¿Por qué las familias tienen problemas financieros? ¿Por qué las viudas tienen problemas financieros? ¿Por qué las madres solteras tienen problemas financieros? ¿Por qué? Yo siempre le he preguntado a Dios por qué. Mi amigo Marcio Jackson dos Santos me enseñó a preguntar 5 veces por qué. Si su hijo quiere un celular, dígale por qué. Y cuando le responda, de nuevo pregúntele por qué. Y si le vuelve a responder, de nuevo por qué. Y si le vuelve a responder, de nuevo por qué. Y si le responde por la quinta vez, cómprele el celular. Está seguro. A veces nosotros compramos o pedimos cosas porque nos antojamos, no necesariamente porque la necesitemos. Nos vamos a un shopping, tenemos camisas, pero nos antojamos de las camisas que estamos viendo y la compramos. Tenemos zapatos, pero nos antojamos del zapato que vemos y lo compramos. Tenemos trajes y nos antojamos de los trajes que hay y los compramos. Somos antojadizos. Muy bien, ya hemos aprendido que el 1% de la población mundial son los que acopian el dinero del mundo, o sea, los que poseen las riquezas del mundo. Este poder, el acopiar el dinero, les permite a ellos mover los hilos.
de la economía. Si lo digo más claramente, nosotros simplemente navegamos en el mar del sistema financiero que los ricos diseñaron. A través de este sistema hemos aprendido y bien lo que significa el consumo desmedido y hemos aprendido a consumir de esa manera. Hemos aprendido a ser desproporcionados con lo que queremos y con lo que hacemos. Hemos aprendido a hacer un uso desproporcionado de los créditos y de los préstamos. Nos hemos llenado de deudas. Le hemos dado al sistema financiero las armas que necesitan para quitarnos todo lo que tenemos. El fin de esta predicación es ayudarle a la gente a salir de ese agujero. La razón por la cual mucha gente, mucho ministro, teme tocar un tema como este, es porque necesariamente van a tocar, cuando van a tocar del sistema de Dios, que es diezmar y es ofrendar. Cuando hablamos del sistema, nosotros nos asustamos. Sin embargo, tenemos el sistema solar trabajando perfectamente en el universo. Amén. Nuestro propio cuerpo tiene un sistema. Amén. Hay un sistema inmunológico trabajando a la perfección en nuestro cuerpo. Amén, ¿amén, hermanos? Sí. Amén. Tenemos el sistema digestivo. Todo es un sistema en nuestro cuerpo. El sistema no es algo de lo que el diablo pueda jactarse que le pertenece. En realidad, el diablo no es un creador. El diablo es un pervertidor. ¿Amén? Sí. Él simplemente pervierte la creación. Entonces, en el sistema de Dios, ¿cómo funciona el sistema de Dios? Nadie mejor que el judío para hablar acerca del sistema de Dios. El hermano Bannan dice que no se necesita hacer venta de comida para pagar a los misioneros. No se necesita vender cobijas, vender sábanas, vender almohadas, hacer rifas, hacer sorteos para recaudar fondos y pagar a los trabajadores del Señor. Él enseña que el sistema provisto por Dios para eso es el diezmar y es el ofrendar. Repito, no estamos hablando este punto porque necesitemos dinero o porque tenemos apetito desordenado o deseo de quitarles lo que ustedes poseen. Jamás este tema se toca porque es necesario. Amén. Necesario para el desarrollo espiritual, necesario para el desarrollo financiero y necesario para la salud financiera de la gente. Debemos de diezmar. Amén. Debemos de ofrendar. Amén. Si no estamos diezmando, si no estamos ofrendando, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Amén. Tengo ya algunos años y le doy gracias al Señor. No fue fácil llegar a ese punto. Tuve que ir en contra de mi manera de pensar, en contra de mi razonamiento, diezmo y ofrendo. Casi estoy por el 30%. Espero un día, si el Señor me permitiera, diezmar el 90%. Ahora estamos por el 30. Pero creo que un día Dios nos permitirá diezmar el 70, diezmar el 80 o diezmar el 90 y seguir siendo prosperados. Ustedes saben quién es dueño de la firma Colgate, ¿no? Los dueños de la firma Colgate son judíos. Y en su testimonio ellos comentan que ellos no diezman el 10%. Ellos diezman el 90% de todas las ganancias. Y sin embargo, se siguen haciendo más ricos. No les estamos pidiendo que hagan eso. Simplemente estamos contando un testimonio. El hermano Bannan dice que el diezmo es para los creyentes. Amén. O sea, el creyente no necesita que le digan, no necesita que le recuerden, está en él.
Es como la oveja, va a dar una lana. Usted dirá, ¿este es un servicio juvenil? Sí, es un servicio juvenil. Y el problema que tenemos es que no enseñamos a nuestros hijos a diezmar. Y cuando no les enseñamos ni a diezmar ni a ofrendar, lo que estamos haciendo en realidad es maldecirlos. Porque la Biblia dice, malditos sois con maldición. Vosotros me habéis robado la nación toda. Y decís, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras primicias. Muy bien. ¿Debemos de diezmar? Sí. ¿Debemos de ofrendar? Sí. Pero debemos de saber qué es lo que esperamos cuando diezmamos y cuando ofrendamos. ¿Qué esperamos que ocurra en nuestra vida? Porque algo va a ocurrir. Vivimos en un mundo sujeto a leyes invisibles. Y una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará. Cuando nosotros diezmamos, lo que en realidad estamos haciendo es sembrar. Y usted tiene que saber que si siembra, usted va a cosechar. No importa lo que usted haga, no importa lo que yo hago, estamos sembrando. Estos días me tocó lidiar con algunos problemas. Ustedes saben, mi vida es atender problemas. ¿Quién me atiende a mí? Todos tenemos problemas. Pero es un privilegio atender los problemas. Y se desató una tormenta. Un matrimonio estaba roto, separado. Lejos de aquí. A horas en avión. ¿Cómo me hubiera gustado ser una paloma para volar hasta donde estaban ellos y ponerme como un mediador, como un abogado? Simplemente estábamos usando por horas las bondades de la tecnología. Y cuando empezamos a escarbar, a hurgar en la raíz del problema, nos dimos cuenta que alguien sembró vientos. Y después se estaba quejando por la tormenta que estaba viviendo. Entonces le tuve que recordar lo que nos dice la Biblia: siembra vientos, cosecha tempestades. Todo lo que usted siembre, usted lo va a recibir de regreso, pero no lo va a recibir el mismo tamaño de lo que usted sembró. Usted lo recibirá multiplicado. Amén. Yo ya lo aprendí. Es cierto. Funciona. Es perfecto. Es el sistema divino de parte de Dios para ser prósperos. Me he dado cuenta que en el mundo existe la bolsa de valores en Nueva York y en todos los países. ¿Qué es lo que se cotiza en la bolsa de valores? Las acciones de las grandes empresas. Cualquiera puede participar en la bolsa de valores de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo. Lo único que se necesita para participar es tener dinero para comprar acciones. Solamente que las ganancias muchas veces no son seguras. A veces el mundo enfrenta crisis financiera y una acción que puede valer hoy $1.20, al día siguiente puede costar un centavo de dólar. Y de repente usted ve que su inversión se esfumó. O sea, no hay inversión en la tierra que sea segura. Pero sí hay una bolsa de valores de Jesucristo que le va a dar a usted de regreso lo que ha invertido, solo que multiplicado. Amén. Entonces nosotros debemos de diezmar y debemos de ofrendar sabiendo qué es lo que esperamos y qué es lo que ocurrirá con nuestras finanzas. En consecuencia, ¿qué va a ocurrir con nuestra vida espiritual? Porque las finanzas están relacionadas a nuestra vida espiritual. ¿Usted se imagina a una persona llena de deudas alabar al Señor con todo el corazón? Naturalmente no va a poder, porque su mente va a estar pensando en las deudas. Hay que pagar el alquiler, hay que pagar la escuela,
hay que pagar los préstamos, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagarle aquí, hay que pagarle allá. Pero podemos aprender. Amén. Mi madre este año cumple 70 años. ¿Qué edad cumple hermana Berta? 56. Hermana Berta, ¿usted sabe multiplicar? 7 por 7. 7 por 8. 56. Matemática de Dios. Aleluya. Vi subir a la hermana y mi corazón se acongojó. Se rompió mi corazón en pedazos. Quise llorar. Mi hermana. Y pensé, suspendimos los servicios, pero apareció. Y me dije para mí mismo, no hay casualidades. Todo es parte de un plan, de un programa. Amén. Y 7 por 8 es 56. Y nuestra hermana va a cumplir 56. Y en la matemática de Dios, 7 es el número perfecto. Amén. Y si multiplicamos 7 por 10 da 70. Así es. Y si multiplicamos 7 por 8 da 56. Amén. Y dijo el hermano Bannan que cada 7 años el hombre cambia. Amén. Estoy esperando cumplir mis 56 para volver a cambiar. Espero hacerme más sabio, más humilde, más tierno, más dulce. Más nada, más dependiente, directo de Dios y, por qué no decirlo, próspero. Porque si puedo lograr ser próspero económicamente, puedo ayudarle a Dios en el campo misionero. Puedo respaldar ministros, predicadores. Podemos sostener familias que estén arando los campos del Señor. Y podemos de repente ayudar a algún hermano, alguna hermana en su necesidad. Amén. Entonces, cuando una persona diezma y ofrenda, tiene que saber que algo le espera, algo va a ocurrir. La semana que pasó dijimos que el mundo está basado simplemente en ciclos. Gracias, joven. Muy amable, joven. Este joven está tremendo. Que Dios lo ayude. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, cuando Dios hizo todas las cosas, las basó en ciclos. Esos ciclos funcionan perfectamente. Cuando uno de esos ciclos falla, o si fallare, el mundo enfrentaría un gran desequilibrio, y este desequilibrio se notaría a través de fenómenos ambientales y fenómenos naturales. La tierra habla, la tierra se queja. Por ejemplo, el hermano Bannan dice que le estamos robando todo a la tierra cuando explotamos sus minerales, cuando le quitamos el gas, cuando le quitamos el petróleo, cuando desforestamos los bosques. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos quitándole la vida a nuestro planeta Tierra. Y nuestro planeta Tierra nos va a hacer sentir su queja. Estos tres últimos días Lima ha experimentado tres temblores. Increíble, pero cierto. Estamos tiemble que tiemble que tiemble. ¿Por qué tiembla la Tierra? La Tierra está tratando de recomponerse. Está tratando de reconstruirse. Y ya no recibe nada. Es como una persona que no coma y a la que se le pida producción. ¿Cómo podemos pedirle producción a alguien a quien no alimentamos? Nosotros estamos destruyendo nuestro hábitat. Estamos destruyendo nuestro propio mundo. El hogar que Dios nos dio para vivir, nosotros lo estamos depredando. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien, creo que estoy acercándome al final de este pensamiento. Cuando diezmas y cuando ofrendas, entras en el ciclo
de la libertad financiera. O sea, hay dos clases de personas. Los que gozan de la libertad financiera o los que sufren la esclavitud financiera. ¿Cuántos quieren ser esclavos financieros? ¿O cuántos quieren ser libres financieros? ¿Quiénes son los libres financieros? Los que alcanzaron a ser prósperos en las finanzas, los que aprendieron qué es una economía sana, una economía saludable. Entonces, cuando la gente entra al sistema de Dios, empieza a diezmar, empieza a ofrendar, ella debe de saber que está entrando en la rueda de la libertad financiera que Dios intencionó para la persona. Porque Dios no quiere que sus hijos sufran padecimientos. Dios quiere que seamos prósperos en todas las cosas. Prósperos en todo sentido de la palabra. Prósperos en amor, prósperos en bondad, prósperos en paciencia, prósperos en fraternidad, prósperos económicamente hablando. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar la ley divina del diezmar y del ofrendar, entramos en la rueda de la libertad financiera que Dios diseñó, intencionó para nosotros. Nosotros diezmamos de lo que recibimos de Dios, pero si recibes y no diezmas, te sales de ese ciclo. No sé si me están comprendiendo. O sea, si nosotros recibimos algo de parte de Dios, debemos de diezmar. Mientras diezmemos, nos encontramos en la esfera o en el ciclo de bendición que Dios con intención preparó para nosotros. Pero si recibimos y no diezmamos, nos salimos de esa esfera, nos salimos de ese ciclo. Y por el contrario, vamos a cosechar. Porque vamos a cosechar. Puede cosechar calamidad. Puede cosechar problemas financieros. De repente la cosecha no venga inmediatamente, porque no hay cosechas inmediatas. Aquí se trata del tiempo. Pero de que cosechan, cosecharán. La razón principal de diezmar y ofrendar no es darle dinero a los pastores, a los ministros, para que continúen trabajando. No, ese es el resultado. No es la razón. La razón por la cual diezmamos y ofrendamos es porque la palabra del Señor así lo estipula. Amén. Así lo estipula. Nosotros no diezmamos para que la obra del Señor continúe. No diezmamos para que la palabra del Señor corra. No, esas son las consecuencias positivas del diezmar. Pero diezmamos porque no queremos ser ladrones. Así es. Amén, hermanos. Cuando pensamos que esa es la razón principal. O sea, cuando pensamos, yo con mis diezmos sostengo al ministerio, con mis diezmos mando ministros. Cuando pensamos de esa manera, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas que están diezmando. Si crees que la razón de ser de tus diezmos y ofrendas es que el ministerio continúe, al realizarse la continuidad del ministerio, se acabarán los beneficios de estos principios de tu vida. Está tremendo. No sé si me comprendieron. Bueno, voy a tratar de explicarlo. Hay muchos que creen que se diezma para que el ministerio trabaje y continúe. Parece que fuera. Parece que fuera. Pero en realidad ese es el resultado del ofrendar y diezmar. Nosotros ofrendamos y diezmamos porque queremos que Dios nos abra las ventanas del cielo y derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Ahora entiendo por qué mucha gente diezma y no recibe nada a cambio.
Porque lo que reciben a cambio es ver a hombres trabajando en el campo. Y esa no es la recompensa. La recompensa es abrirnos las ventanas del cielo y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Pero el predicar es la consecuencia de lo que estamos haciendo. Debe de quemarnos las manos. Los diezmos deben de quemar nuestras manos. ¿Quiénes somos nosotros para apropiarnos del dinero de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para apropiarme del dinero de Dios? Debo de saber administrar. Debo de saber colocar el dinero de Dios. Debo de registrar cómo se está usando el dinero de Dios. Todos los diezmos que yo recibo no son solo para mí. Debo de pensar dónde colocar esos diezmos, a quién respaldar, a quién sostener, dónde invertir, qué hacer, cómo colocar, a quién auxiliar, a quién ayudar. Porque si pensáramos que los diezmos son para nosotros, entonces vamos a rendir cuenta a Dios por la manera en que estamos usando el dinero que Él ha colocado en nuestras manos como un encargo. Porque el dinero que tenemos no nos pertenece, es el dinero de Dios. Amén. Y un día daremos cuenta a Dios por la manera en que lo hemos usado. Bendito sea el Señor. La razón principal para que diezmes y ofrendes, la razón principal por la cual diezmamos y ofrendamos, es para participar activamente del ciclo de bendiciones divinas que el Señor ha establecido para la vida de un creyente. Y cuando adoptas esta conciencia, tu vida cambia. Nuestro Dios es el Dios del oro, la plata y las piedras preciosas. A Él no le hace falta nuestro dinero, pero nos pide para ver dónde está nuestro corazón. Él nos pide para ver cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra respuesta, cuál va a ser nuestra predisposición. Pero Él no quiere quedarse con Él. Él quiere devolvértelo al 100 por 1. Entonces la razón principal por la que yo diezmo, por la que usted debe de diezmar, no es por miedo a Dios, no es por miedo a las maldiciones. No se diezma con miedo, se diezma con amor, se diezma con gratitud. Gracias, Señor. Tú me diste, esta es la parte que te pertenece. Jamás seamos mezquinos con Dios. Yo no soy mezquino con Dios por la gracia del Señor, porque Él tampoco lo es conmigo. Bendito sea el Señor. Hay cuatro cosas en el interior de la persona que son manifestadas cuando aprenden a diezmar y a ofrendar. Son manifiestas. Estas cuatro cosas se manifiestan en la gente cuando aprenden a diezmar y a ofrendar. En primer lugar, el diezmo es una señal de gratitud a Dios. Es un acto voluntario provocado por el agradecimiento de victorias pasadas. Amén. Abraham recuperó a Lot. Amén. Así. Abraham venció y Abraham diezmó. Amén. Entonces el diezmo es una muestra de nuestra gratitud a Dios. Es un acto voluntario provocado por agradecimiento de victorias pasadas. Amén. La primera vez que nosotros vemos en la Biblia registrada la palabra diezmo es en Génesis 14. Nadie obligó a Abraham a diezmar, pero su vida cambió cuando él empezó a diezmar. Uh-huh. Amén, hermanos. Amén. Cuando diezmas, reconoces que has sido bendecido. Así. ¡Qué tremendo! Aleluya. ¡Qué increíble! Ajá. ¿Amén o no amén? Amén.
Cuando diezmas, tú estás reconociendo que has sido bendecido más allá de lo que mereces. Amén. Estás reconociendo que Dios es el autor de toda bendición. Amén. Amén, hermanos. Hay cuatro cosas que se observan cuando una persona diezma y ofrenda correctamente. Segundo lugar. En segundo lugar, el acto de diezmar es un acto de fe. Cuando Abraham diezmó, demostró en su acción la seguridad de que Dios le iba a bendecir en el futuro. Amén. Él estaba seguro. Él sabía que iba a recoger. Él sabía que le venía una cosecha. Y empezó a preparar los cestos para recibir tamaña cosecha. Entonces Abraham sabía, estaba seguro de que Dios le iba a bendecir en el futuro. Las personas que no diezman, o las que retienen el diezmo, es porque piensan que es lo único que tienen, y es lo único que Dios le va a dar. Es increíble. Es la verdad, a mí me pasó. Yo siempre he creído en el diezmo. Jamás he dudado de ese mandamiento. Pero cuán difícil fue llegar hasta ese punto. Cuán difícil fue entender que yo estaba sumiendo a mi familia en una intranquilidad financiera. Me miro ahora y miro al Jorge de hace 24 años. Y miro a esa criatura llamada Jorgito. Miro a ese muchacho con crisis financieras. No pude darle la educación que merecía. No pude darle el trato que él merecía. No pude darle la tranquilidad que él merecía. Y me lastimo por dentro. Yo mismo me juzgo. No fue fácil para mí entender esto. Yo no diezmo porque tengo suficiente dinero. Diezmo porque es un mandamiento. Amén. Diezmo porque es un acto de amor. Y diezmo porque es un acto de fe. Amén. Y diezmo porque sé que voy a cosechar. Amén. Y como dice, tú sabes que yo cosecho donde no siembro. A mí me gusta sembrar y no necesariamente cosecho ahí. Siembro aquí y cosecho al otro lado. Qué raro, pero así es la palabra del Señor. La segunda ocasión que se menciona el diezmo en la Biblia fue cuando Jacob hizo voto a Dios de separar el diezmo de todo lo que Dios le entregaría. Jacob estaba reaccionando, no a pasadas victorias, sino a la promesa de Dios de futuras victorias. ¡Qué tremendo, hermanos! O sea, Abraham diezmaba por victorias pasadas. Y ahora tenemos a Jacob diezmando por victorias futuras. Para que me vaya bien futuro. Pero Abraham diezmaba, me fue bien pasado. Increíble. Amén, hermanos. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque es fundamental para nuestros jóvenes. Aquí está Jordano. Mi esposa me dijo hoy, Jordano es especial. ¿Tú le dijiste que venga? No, vino solito, solito. Gracias, Jordano. Pero para que seas mi yerno tienes que hacer mucho mérito. Me está encantando el muchacho. Hay mucha gente que no tiene para diezmar porque no tiene ingresos. Si usted no tiene ingresos, si no tiene trabajo, naturalmente Dios no le pide el diezmo. El diezmo se saca de lo que Dios nos bendice. Quizás no tienes hoy para diezmar, no tienes ingresos, pero tienes una promesa de Dios a la que puedes reaccionar y hacer un voto a Dios, como Jacob, de que separarás la décima parte de todo lo que me has de entregar si me bendices. Es tremendo, Jacob. Amén. Si tú me bendices. Amén.
si tú me prosperas, si tú me das victorias, si tu mano poderosa está conmigo, si me das una nueva oportunidad, yo te prometo que diezmaré de todo lo que tú me des. Posible usted no tenga, posible tenga problemas financieros, posible esté lleno de deudas, posible su futuro financiero sea oscuro y usted quiere cumplir con Dios. Lo que le queda es hacer lo que hizo Jacob, promesas por victorias futuras. Amén. Los diezmos y las ofrendas nos dan la posibilidad de llegar a más lugares con el mensaje de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a enseñar cómo se diezma. ¿Cuántos quisieran aprender? Amén. ¿Cómo se diezma? A veces somos muy injustos, hablamos del diezmar, pero nunca enseñamos cómo se diezma, no enseñamos qué es el diezmo, no enseñamos qué es la primicia, no enseñamos qué son las ofrendas. Yo quiero aprovechar este momento para expresar mis gratitudes a todos los que me sostienen con sus diezmos. Los diezmos que ustedes colocan con tanto amor me encorvan mi cuello, me humillan, con mucho dolor los uso, pero también con mucha responsabilidad. Quiero decirles que a través de esos diezmos podemos sostener, por la gracia del Señor, a nuestro hermano de Huánuco, podemos sostener a nuestro amado hermano Joseph, podemos sostener algunos compromisos que tenemos en el interior del país, podemos ofrendar a la voz de Dios, podemos pagar la radio y podemos hacer otras cosas más. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por lo que hacen. Ustedes han visto que no tengo carro, pudiera tener, pero he decidido no hacerlo. El año pasado, quiero que sepan, y esto es ya un testimonio, y con esto estamos terminado. El año pasado se invirtió casi 61 mil soles en la obra del Señor, y le doy a Él la gloria y le doy a Él la honra. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos esa posibilidad de invertir 61 mil soles en la obra del Señor. ¿Por qué hablamos esto? Porque nuestros niños, si es que hay un mañana, son el mañana, son el futuro. Sí. Y si les enseñamos esto ahora, ellos no van a pasar los problemas que nosotros pasamos. Amén. Problemas financieros, entrampamientos financieros, deudas, intereses. La Biblia dice, reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? El devorador son los intereses. El devorador son los prestamistas, esos que nos prestan al 20%, al 30%. Se aprovechan de nuestra necesidad, se aprovechan de nuestro apuro y después están como lobos rapaces en nuestras puertas queriendo devorarnos. Bueno, si usted no tiene con qué pagar, usted puede hacer un pacto con Dios en su hogar, puede hacer un pacto con Dios hoy, puede decirle, Señor, si tú me das una oportunidad, si tú me bendices, yo te prometo como Jacob que diezmaré de todo lo que tú me des. Amén. Bueno, la Biblia dice, nunca prometas a Dios lo que no vas a cumplir. No demores en cumplir lo que has prometido. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy una vez más por ayudarme, por ayudarnos, por inspirarme, por inspirarnos. Señor, sé que lo que estoy tocando es difícil, Padre. Me parece difícil tocarlo. No quisiera que piense tu pueblo que hablamos esto porque nos está faltando dinero. Y yo sé, Señor, que tú puedes abrir para mí las ventanas del cielo y derramar en la mesa pepitas de oro. Y yo sé que tú puedes hacer que caiga rubí. Y yo sé que tú puedes hacer que caigan paquetes de dólares, de euros, libras esterlinas, yenes, reales. Claro que sé, tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú hiciste que caiga maná del cielo, tú hiciste que caiga carne del cielo, tú hiciste que una roca, Señor, dé de beber a 2 millones de personas. Tú vas a hacer que Moisés y Elías resuciten después de 2000 años. ¿Cómo no puedes hacer que caigan piedras del cielo?
Claro que yo sé tu capacidad y tu poder. Yo no dudo de ti. Yo creo en ti y te alabo. Yo te alabo. Yo te honro. Yo te adoro. Pero al mismo tiempo, por tu dirección, estoy hablando este tema para que mis hermanos salgan de sus crisis financieras, para que hayan iglesias independientes financieramente, iglesias saludables, iglesias que no siempre estén pidiendo, sino iglesias que un día empiecen a dar y a dar en abundancia, porque mientras más damos, más recibimos. Amén. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Si Dios lo permite, mañana nos encontraremos a las 10. Shalom Adonai. Amén. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amó. Vamos a entonar Yo Dependo de Ti. Después de estas canciones estará pasando nuestro hermano que va a los anuncios. Yo dependo de ti. Abriré la ventana de los cielos, Dios daré.
Buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por las ofrendas y la despedida de este lugar, porque recuerde que también un servicio no es completo sin las ofrendas. Por favor, antes de entregarnos en la despedida, quisiera darle unas recomendaciones. Guarde su distancia y recuerde cumplir lo que ha demandado el César. Guárdese en su casa, en ese rango de horario indicado que han demandado la ley, hermanos, y así como nos ha hablado en esta maravillosa tarde, cumplamos con Dios y con lo que Él demanda. Pónganse de pie, por favor. Recuerden, al salir, es por la parte inferior y podrán colocar sus ofrendas, diezmos y primicias. Por favor, inclinen su rostro reverentemente. Padre Divino, muchas gracias, Señor, por hablarnos una vez más en tu casa. Señor, no importa dónde el lugar nos coloquemos o donde estemos, tú dijiste que donde estén reunidos dos o tres congregados en tu nombre, en medio de ellos estás, Señor. Tú estás con nosotros, tú estás con nuestros hermanos que nos han acompañado detrás de las pantallas. Señor Jesucristo, danos revelación, porque es más tarde de lo que pensamos. Abre un panorama completo, Señor. Tú quieres que tus hijos también sean prósperos, tanto como en la eternidad, pero también en este lugar, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, en cumplir con tus mandamientos, porque tú dijiste, si permanecéis en mí, vuestras palabras permanecen en ustedes, pedid os lo que quisiereis y os será hecho. Ayúdanos, Padre, así como nos has traído a este lugar, Señor, llévanos a nuestro destino, Señor. Bendice a los hermanos que han venido tan lejos y a los que han venido tan cerca como yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Están despedidos. Un shalom.